Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, Salón Don Rogelio. Bueno, tenemos hoy un tema muy interesante que es mi experiencia con Antibet. Bueno, nuestra invitada muy especial el día de hoy, ella está enfocada a la práctica dental en los niños. Ella es miembro activa del International College Dentist, también es miembro del Pierre Fauchard Academy. Es expresidenta de la Asociación Dental Mexicana, bueno, pues y es miembro activo de la misma. Mandamos desde aquí de nuestras instalaciones un caluroso saludo a toda la Asociación Dental Mexicana, a la doctora Laura Díaz, que es la presidenta actual, al doctor Manuel Martínez, que es el presidente electo, al doctor Sergio Curiel, al doctor Víctor Guerrero, bueno, a todos los socios activos de la Asociación Dental Mexicana por esa brillante labor. Bueno, a continuación presento a la doctora Alma Gracia Godínez, que es nuestra invitada especial. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buen día y un placer estar con ustedes. Bueno, pues a continuación, pues, ahora sí, los dejo con sus palabras. Y bueno, las preguntas las vamos a tener al final. Nos pueden estar haciendo las preguntas directamente por YouTube, por Face, que estamos transmitiendo. Y con muchísimo gusto al final se las aclararemos. Gracias y bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Okay? No es aquí. No, es cambio de pantalla. Ah, presentación con diapositivas. Aquí, nada más. Ok. Con la flecha. Adelante, sí. Para atrás. Ok. Bueno, bienvenida. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes este día, además de que ser un jueves muy rico, muy sabroso del mes de octubre, saludarlos y platicar un poquito con ustedes en esta mañana ligeramente nublada con la entrada de este nuevo huracán. Les comento que quiero platicarles hoy muy amenamente cuál ha sido mi experiencia con el Antibet. El Antibet, ustedes saben que es un producto elaborado, producido y mandado al estrellato a través de MDC Continental, que es nuestra industria mexicana en la industria dental, y que tuvo la preocupación y el esmero de dedicarse a encontrar los mejores beneficios de este producto y sacarle el mejor provecho, además de ponerlo a nuestras manos a un bajísimo costo para que todos pudiéramos utilizarlo y poder ofrecer a nuestros pacientes algo diferente en la odontología de primera atención. En este día yo les voy a platicar un poquito sobre lo que es Antibet. Antibet, para los que ya lo conocen y que han oído hablar de Antibet, es el único producto que existe en México con registro de COFEPRIS aceptado por la Secretaría de Salud, que sirve para quitar las manchas por pigmentación provocadas por la fluorosis dental. Este producto es un producto muy noble que nos ayuda a retirar todas las manchas y que nos permite tener la oportunidad de cambiar vidas con una sola gota. Estamos hablando de Antibet, que es un producto desmanchador, así dicho por la COFEPRIS en su registro, que es el único producto que retira las manchas sin lastimar el esmalte del diente y que podemos utilizarlo para la fluorosis dental, que ustedes saben que en nuestro país, en una gran parte del territorio nacional, lo encontramos en el centro, centro norte y parte sur del norte de nuestro país, que hemos encontrado
Ahora, algunas regiones en el sureste de nuestra República Mexicana con problemas de fluorosis dental debido al consumo del agua que se está utilizando para esas regiones. Es un producto que utilizamos sin que represente para el paciente una gran carga y una angustia de saber que se va a someter a un procedimiento dental y que le da en una sola cita el beneficio de obtener una sonrisa como ellos siempre la han deseado, libre de manchas que han sido provocadas no por su voluntad propia, sino porque es una condición en el esmalte, porque ellos tuvieron que vivir en una región en donde las cantidades de flúor en el agua sobrepasan la norma oficial mexicana o la permitida por la Organización Mundial de la Salud. El Antibed es un producto que produce en estos días, que nos permite otorgarle a los pacientes en estos días en que todo es sonrisas blancas, brillantes y perfectas, y que en todos los anuncios, televisión, pósters, anuncios masivos, espectaculares en la calle, vamos a ver siempre sonrisas blancas, brillosas y perfectas. ¿Qué pasa con estas? Que muchas veces, pues para nuestros pacientes son inalcanzables porque su economía no se las permite, porque no tienen la oportunidad de llegar a un dentista o porque simple y sencillamente ni siquiera tienen acceso a la salud bucal. Entonces, si nosotros tenemos a pacientes con problemas de fluorosis dental y manchas pigmentadas por el exceso de fluoruro en el agua, en su consumo diario, nosotros tenemos también la oportunidad de otorgarles el beneficio de tener una sonrisa clara sin pigmentaciones en el esmalte. Vamos a recordar un poquito qué es la fluorosis dental. La fluorosis dental, como todos sabemos, es un defecto en la formación del esmalte del diente, en su estructura y en su mineralización, que provoca, por supuesto, un esmalte defectuoso por la falta de unión entre los prismas del esmalte, hablándolo coloquialmente, y que no permite la unión y que esas porosidades que se quedan en un esmalte nos permiten, desde la aparición de los dientes en la boca y a lo largo de la infancia y la adolescencia, que esto se pigmente muy fácilmente debido a las porosidades que se presentan y que se van manchando los dientes con el paso del tiempo. En algunos, las manchas pueden provocarse desde un color blanco opaco, cuando hay una desmineralización, o que llegan a ser amarillentas, parduzcas, incluso color ámbar oscuro o café oscuro, como lo podemos ver muy fácilmente en pacientes de muchas localidades, de muchas comunidades y de muchas rancherías, en donde los niveles de flúor llevan un alto porcentaje, a veces hasta el doble de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros podemos encontrar desde esto hasta pacientes que ni siquiera quieren abrir la boca para hablar porque no quieren que se vean sus dientes. Si nosotros queremos saber un poquito más de cómo se produce la fluorosis dental, sabemos que es su principal consumo es a través de la ingesta. ¿Cómo? A través del agua que consumimos en nuestras comunidades. Y si nuestra comunidad tiene altas cantidades de flúor en el agua, entonces vamos a tener una absorción casi del 95% del agua que consumimos todos los días. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estamos seguros que si vivimos en una zona geográfica endémica a la fluorosis dental, vamos a tener dientes manchados. Y que sabemos que el que se consume en los alimentos, como en el pescado, el brócoli, algunos verdes que consumimos de la tierra, y sobre todo muchos que están en el agua, como los peces, los pescados, los mariscos, traen altas concentraciones de minerales, y esto a su vez es una consuma excesiva, aparte de la que estamos consumiendo con el agua. Es eso en menor porcentaje su absorción, pero de todos modos hay un alto porcentaje en la absorción de los alimentos porque va directamente al estómago y de ahí se distribuye por todos los tejidos a través de la sangre.
Si hablamos de la mujer embarazada, la concentración en el cordón umbilical del flúor en la sangre es casi del 75% en la mujer embarazada. Por tal motivo, los niños que nacen de mujeres embarazadas que viven en zonas geográficas endémicas a la fluorosis dental van a tener niños con dientes con fluorosis dental. De tal manera que vemos a las mamás muy preocupadas que a los 8 años o 6 años a la erupción de los primeros molares o los centrales superiores llegan al consultorio y nos dicen que su niño tiene manchas en los dientes, que ya le salió una caries dental, cuando sabemos perfectamente que no es una caries dental, aún en pacientes en que sus mamás se dedican completamente a la higiene bucal de sus niños y que han tenido todas las atenciones posibles para que sus niños sean libres de caries. La madre se presenta con el niño para decirnos que su niño tiene una caries dental. Nos damos cuenta y podemos explicarle a la madre y también podemos darle en el momento la solución en una sola cita. Como les decía yo, la concentración en el cordón umbilical es del 75% y la ingesta de la madre con el agua es del 95%, de tal manera que vamos a tener en el diente en formación una fluorosis dada de por sí desde el nacimiento. Y si la madre y el niño siguen consumiendo esta misma agua hasta los 8 o 10 años de edad en que termina la formación de los primeros dientes permanentes, o a los 13 o durante toda su adolescencia, pues vamos a tener dientes con fluorosis dental. Y que es en el metabolismo en el que el ameloblasto, que está formado en el esmalte, está presentando ya estos defectos en su estructura. Cordón umbilical, 75% de concentración del fluoruro en la sangre del cordón umbilical. Ingesta diaria, el 95% en el agua que consumimos en las zonas geográficas endémicas a la fluorosis dental, las cuales su concentración es mayor a los 7 partes por millón que son los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros aquí, todavía parte del estado de Jalisco, desde donde estamos transmitiendo en este bello Salón Don Rogelio, haciendo una linda honor a Don Rogelio Ramírez, quien es, yo diría, el padre de la odontología tecnológica en México, el que nos enseñó a que la carrera del técnico era una carrera, no solamente un oficio, sino que era un arte, una carrera, y que profesionalizó en su momento la odontología técnica para muchos mexicanos que eran los laboratoristas artesanales en México, en mediados del siglo pasado y finales del siglo pasado. Y pues que entró con el siglo XXI proyectando ya una odontología diferente a través del laboratorio dental, ya estudiado, ya practicado, ya con preparación, con capacitación y con todas las actualizaciones de la tecnología que México requería. Vamos a continuar platicando sobre lo que yo he vivido en México con la fluorosis dental. Yo tengo 35 años viendo, hablando y estudiando un poquito, no científicamente, porque no tengo yo esa capacidad de estudiarlo científicamente, pero sí verlo clínicamente. Y sabemos que en México existe una extensa zona geográfica que abarca el centro del país y que en esa zona geográfica está la Cuenca de la Independencia. La Cuenca de la Independencia es aquellos mantos acuíferos que abastecen de agua a los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, parte de Michoacán, sur de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y parte del estado de Querétaro y Jalisco. Esa cuenca de la Independencia cuenta con altos porcentajes de minerales. No solamente hablamos del flúor, hablamos de otros minerales. Pero del flúor sus concentraciones llegan a ser hasta del 14 partes por millón, que estamos hablando del doble de lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud para el consumo diario. Esta extensa zona de la región ahora se ha incrementado
en los últimos 25 años a otras zonas y que incluyen también el sur del norte de nuestro país. Estamos hablando de Coahuila, sur de Nuevo León, sur de Chihuahua y toda esta parte que estaría, digamos, en el meridiano de Greenwich, de nuestra República Mexicana. Parte de Tepic, parte de Veracruz, norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, está también dándonos nuevos casos de fluorosis dental. De tal manera que en todo nuestro país, en un estudio que hizo en el 2002 los doctores Díaz Barriga, que estaban estudiando la especialidad en salud pública, ellos hicieron un estudio muy interesante en el que en aquel momento, 2002, en solamente la parte central y norte de nuestro país, ellos hablaban de más de 5 millones de personas afectadas con fluorosis dental. De tal manera que sabemos que por lo menos en nuestra consulta se van a presentar pacientes con fluorosis dental y que nosotros debemos tener la respuesta a sus preguntas y la solución a su problema. Una de estas soluciones, pues nosotros sabemos que es el Antivet. ¿Por qué? Porque, como les comenté hace unos instantes, el Antivet es un producto reconocido por COFEPRIS como el único material que ayuda a la despigmentación por fluorosis dental en los dientes sin provocarle ningún daño. Su invasión es mínima, es microscópica y en muchas ocasiones es ni siquiera invasiva. ¿Qué produce en nuestros pacientes? Sabemos que la autoestima se ve disminuida en una población que es vulnerable porque se siente aislada de la sociedad cuando en la sociedad, como les comenté hace un momento, estamos hablando de sonrisas blancas y brillantes y perfectas. Que para muchos podría ser como dientes blancos perfectos y que esa es la referencia de una salud bucal. Sin embargo, hay pacientes que no tienen una sonrisa blanca y brillante y perfecta, pero que gozan de una salud bucal al 100%. Entonces, esto, si lo estamos catalogando como unas sonrisas blancas, brillantes y perfectas, los dejamos afuera y los hacemos unos pacientes vulnerables físicamente, emocionalmente los acabamos porque son incapaces de hacer su vida provocada por las emociones que les produce el bullying, el rechazo, el no poder obtener un buen empleo, porque hemos visto muchos pacientes jóvenes que aunque tengan una carrera terminada, titulados, pues no les dan un empleo en un hotel a los de turismo, porque tiene que tener un contacto directo con los clientes y tiene que ofrecer una sonrisa. Y resulta que este paciente tiene fluorosis dental. Entonces lo estamos aislando completamente de una sociedad que tiene como determinante una sonrisa blanca y brillante. Emocionalmente los afectamos, por supuesto, socialmente también, porque se ven aislados, y económicamente pues les estamos haciendo un daño porque no pueden obtener recursos ni hacer de su vida productiva una vida que satisfaga sus necesidades como para asistir al dentista y poder solucionar su problema. ¿Qué pasa con esos pacientes? Que no se convierten, no es porque sean serios, sino que se convierten en pacientes introvertidos, muy callados, muy enojados con la vida y con la sociedad, y que finalmente son pacientes que terminan cubriendo su boca incluso para hablar con sus familiares más cercanos, porque no quieren que les vean la boca, no quieren que vean ¿qué está pasando? Y si estos pacientes acuden a nuestro consultorio o cualquier otro consultorio y es un paciente joven, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ofrecer qué? ¿Tratamientos preventivos? Sí, por supuesto. ¿Le vamos a ofrecer tratamientos anticaries? ¿Le vamos a ofrecer los tratamientos que nosotros tenemos a la mano? Pero si nosotros no contamos con Antivet, entonces nosotros estamos limitando nuestras atenciones para nuestro paciente, porque no le vamos a dar la solución que él está buscando a su problema. En muchas ocasiones se les quiere ofrecer un diseño de sonrisa cuando el paciente ni siquiera está pensando en eso, ni sabe qué es eso, ni tiene los medios suficientes para acudir a eso. ¿Qué va a pasar? Y si nosotros le ofrecemos los tratamientos preventivos, estamos obrando bien,
estamos dándole las profilaxis que el paciente necesita, las fisioterapias para que tengan y gocen de una higiene y salud bucal perfecta, que las condiciones sean las mejores en su boca, pero lo seguimos dejando con la mancha. Muchos de los pacientes sufren de otras enfermedades adicionadas provocadas por la fluorosis dental. Y yo les voy a decir que, en mi experiencia, todos aquellos pacientes que padecen fluorosis dental padecen gingivitis y periodontitis. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen claramente. Aunque me cepille los dientes, mis dientes no se limpian, siguen igual de manchados. ¿Y qué pasa? Que llega el momento en que no hablan, no articulan, no gesticulan y no hacen un buen cepillado porque al final del cuento no se les va a quitar la mancha. Y entonces tenemos aunados otros o alternos otro tipo de padecimientos. Cuando el paciente es adulto, ya se encuentra más allá del bien y del mal, háganle lo que quiera, lo que él quiera para su boca. Pero cuando son pacientes jóvenes, no le vamos a ofrecer ni resinas, ni blanqueamientos, ni carillas, ni coronas. Ellos quieren conservar su salud bucal y sus dientes íntegros. Y muchos de ellos probablemente ni siquiera tengan dinero para hacerse un tratamiento de diseño digital de sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle? Ofrecerle un tratamiento que dentro del consultorio les podamos ofrecer. Pacientes que tienen una cara lánguida, una cara lisa, una cara sin gesticulación y que ellos normalmente no van a ofrecer la cara ni siquiera a veces cuando son estudiantes para ir con el maestro preguntarle sobre las dudas que tiene porque ya tienen una condición que les hace una barrera en su cara. Entonces, el ser un paciente con fluorosis no es sinónimo de que ellos sea un paciente bueno para nuestro consultorio y que nos va a traer dinero. Económicamente, a veces ellos no tienen. Sin embargo, son pacientes que están dispuestos a hacer su máximo esfuerzo para obtener una salud bucal y una sonrisa que ellos han deseado por toda su juventud y por toda su niñez, que no pudieron hacer nada. Si nosotros tenemos a este tipo de pacientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Los resultados en la primera cita cambia completamente la vida de los pacientes. Es una cita en la que no dañamos al esmalte, no lo involucramos, no daña a los dientes y que se puede realizar todo el procedimiento en el consultorio y en la primera visita. Si nosotros vemos, aquí tenemos varios ejemplos en el que todos estos pacientes sufren sin gesticular sus dientes, entonces pierden el soporte de su labio superior. En el orbicular de los labios se ve que no hay un soporte y su sonrisa es casi nula. Ellos nunca van a sonreír porque no quieren enseñar sus dientes. Cuando nosotros realizamos un procedimiento con un mínimo de actividad dentro de los dientes, le ofrecemos al paciente cambiar esto, por lo que vimos anteriormente esto, y si le agregamos el bordecito incisal que perdió de su diente, nosotros le podemos entregar al paciente una sonrisa totalmente diferente en comparación de cómo nuestra paciente llegó al consultorio. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre cómo llegó y cómo se va, es en la misma cita, es el mismo consultorio y solamente utilizamos una cita en el que pudimos ofrecer a esta paciente y a muchos otros pacientes con fluorosis dental un cambio rotundo y radical en su vida, que emocionalmente cambia completamente favorablemente y que nos va a permitir que ese paciente tenga una vida productiva. Cuando los pacientes son muy jóvenes y son expuestos al bullying en la primaria o en la secundaria y que sabemos que eso es el tema y pan nuestro de cada día en las escuelas o en los centros escolares, el cambio provocado es impresionante, es favorable y nos permite que los pacientes demuestren sus emociones. Aquí vemos otra vez, si ustedes pueden observar en la fotografía, el labio superior está totalmente sin soporte, sin ninguna gesticulación, resecos. Los pacientes no hablan, no quieren mover sus labios,
quieren que lo menos que se le vea sean sus dientes. Entonces no producen ninguna gesticulación ellos con sus labios. Y ellos procuran no enseñar los dientes. Aquí tenemos esta niña de 13 años de edad que se presenta al consultorio y que aparte de que tiene esta condición, tiene muchas otras condiciones que son desnutrición, que es bullying en la escuela, bullying en su propia casa, que sabemos que está provocado todo gracias a la pigmentación. Porque a lo mejor podría tener los dientes ligeramente apiñonados, pero si los dientes son blancos, pues la niña podría sonreír como lo podemos ver aquí. Entonces, si nosotros podemos hacer un cambio emocional con un cambio mínimo en la boca de los pacientes, nosotros estamos logrando y provocando a los pacientes un cambio emocional que además va a transmitirlo a sus allegados, a sus amistades, con quien ella se tope, porque todo el mundo va a notar ese cambio. Y porque además a ella le estamos dando la oportunidad de tener una vida diferente. Cuando son pacientes jóvenes, yo sería incapaz de tocar el esmalte de esos jóvenes para hacer una preparación de carillas o de resinas. Las resinas no las haría por ningún motivo porque están completamente contraindicadas en un esmalte con fluorosis dental. Porque tendríamos que hacer un tratamiento específico. Jamás le haría una carilla porque probablemente no tendría este paciente para pagarse una carilla, o dos carillas, o cuatro carillas, que probablemente serían las que este paciente necesita, y que no vamos a hacer tratamientos invasivos. Yo prefiero hacer un tratamiento no invasivo, utilizar mi antibet y en media hora darle al paciente la oportunidad de tener una sonrisa sin mancha, blanca y brillante. Y que con eso nuestros pacientes están completos y satisfechos. Y que con eso a ellos les damos la oportunidad de seguir asistiendo al dentista y poder preguntar más cosas. Porque ya se sienten con una actitud diferente, una emoción diferente en su vida y ya saben que ellos pueden llegar a lograr otras cosas. Como es someterse a un tratamiento ortodóntico, someterse a la limpieza bucal, someterse a muchos otros procedimientos que se le pueden hacer y que ellos mismos nos van a recomendar gracias a la experiencia vivida dentro de nuestros consultorios con una simple visita al dentista en el que le hicieron un tratamiento no invasivo con el antibet. Entonces, no sé si podamos verlo. Para que lo recuerden, el antibet viene en una cajita muy simple, muy sencilla, y que yo agradezco sinceramente a MDC Continental que haya hecho esta presentación. Es una presentación mínima que no encarece los costos del producto, que yo estoy total y absolutamente segura que si este producto hubiera caído en una empresa extranjera, probablemente la estaríamos comprando al tipo de cambio del dólar y seguramente la estaríamos comprando muy cara. Gracias a MDC, que tuvo la capacidad de saber que este es un producto mexicano y que es enviado al mundo y que es para todo el mundo, tenemos nosotros los mexicanos la oportunidad de ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento de muy bajo costo que puede dejarnos muy grandes beneficios y que está al alcance de todos los pacientes. Entonces tenemos la oportunidad de ofrecerlo a todos nuestros pacientes de todas las clases sociales, de todos los beneficios económicos que ellos puedan tener y las capacidades económicas que ellos puedan tener y de todas las clases que pudieran necesitar este producto. Bien, pues vamos a seguirles platicando un poquito. Mi experiencia ha sido tan satisfactoria que tengo la oportunidad de tener amistades y colegas de diferentes países del mundo y que les voy a platicar que en los últimos 5 años más o menos, 4 años, he tenido la oportunidad de que doctores de América Latina, de diferentes países,
me llamen para preguntarme, oye, ¿y cuál fue el producto aquel que nos hablaste en el foro sobre fluorosis dental en América Latina? Tuvimos la oportunidad de estar en un foro sobre fluorosis dental en América Latina, cuál era la situación y cuáles son las zonas geográficas en toda América Latina, platicándoles a ustedes un poquito. Perú, Ecuador tiene grandes cantidades de zonas geográficas con fluorosis dental, y que sur de Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en muchas partes de nuestro continente hay fluorosis dental, y que esos doctores me llaman, me mandan WhatsApp, me mandan inbox en el Facebook y me mandan muchos correos electrónicos preguntándome sobre el producto. Y orgullosamente les digo, este producto mexicano ha impactado favorablemente para que pueda ser distribuido y vendido en toda América Latina, porque además está a muy bajísimo costo y lo podemos tener en el consultorio para que cuando llegue nuestro paciente nosotros estemos preparados para aplicarlo y poderle dar a nuestro paciente la atención que se merece. Entonces, ¿vale la pena? Sí, sí, vale la pena tenerlo. Existen, yo sé que existen muchos otros medicamentos que pueden ofrecer más o menos lo mismo, que algunos son con abrasivos y que se utilizan piedras. Créanme que en mi práctica y en mis manos no son buenos, y hay otros que no tienen registro de COFEPRIS y que se venden y que no sabemos qué tienen, y que se venden aquí bajita la mano. Entonces, yo no arriesgaría jamás la salud de mi paciente si no es con un producto que esté avalado por la Secretaría de Salud y que me tenga un registro en donde yo pueda respaldarme con literatura, con investigación y con todos los requisitos que se necesitan para que sea un producto utilizado dentro del consultorio por el odontólogo para el paciente, y que no se utilice ni en los mercaditos ni en nada como algunos de los productos que pudieran encontrarse a veces en la vía pública. Este tratamiento es un tratamiento único, con una fórmula única que fue graduada especialmente gracias a las recomendaciones de COFEPRIS para que pudiera tener la graduación perfecta para su uso dentro del consultorio, para retirar del esmalte todas las pigmentaciones del diente provocadas por la fluorosis dental. Es una base ácida con un pH regularizado, bien controlado, y que actúa sobre los iones de las sustancias orgánicas que se incrustan a lo largo de la vida, de la infancia y de la adolescencia, en el esmalte del diente con fluorosis dental. Aquí lo tenemos, y esta es la resolución que le da la COFEPRIS a Antivet. La experiencia, la verdad, yo les digo, para mí ha sido satisfactoria. No necesitas tener grandes inversiones y tienes el elemento necesario para ofrecerle a tu paciente en la primera visita y en una visita lo que él está buscando. Y esto, no sé si puedo yo decir o no, pero esto puede traerte desde la primera consulta, desde 1,500 hasta 6,000 pesos en la primera consulta. Entonces, ¿vale la pena tener el Antivet dentro del consultorio? Claro que vale la pena tenerlo, porque además le estamos ofreciendo a nuestro paciente beneficios importantes que se pueden ofrecer dentro del consultorio, y que siendo una tecnología única, hecha en México y que es para el mundo, le podemos ofrecer a un potencial de pacientes impresionante, como les dije anteriormente, más de 5 millones solamente en el centro del país, que son potencialmente pacientes que van a ir a nuestro consultorio. Entonces, que son consumidores que fácilmente van a poder pagar el tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo a estos pacientes, y que, por supuesto, como todos los medicamentos que llegan y los productos y los materiales dentales que llegan a nuestras manos, nosotros somos los expertos y nosotros somos los profesionales que bajo nuestro criterio sabremos elegir el mejor producto para cada uno de nuestros pacientes. Obviamente,
para poderlo aplicar debemos de tener ciertas precauciones como con todos los productos y hay que seguir pasos para el procedimiento como aplicar un anestésico tópico, aplicar un aislamiento absoluto como es el dique de hule, que aquí comercial aparte les recomiendo el de MDC y que salió un nuevo producto en diques de hule para que pregunten por él y que lo podamos utilizar. También son productos mexicanos que son para el mundo y que grandes maestros de nosotros los utilizan diariamente y nosotros mismos en el consultorio. Entonces vale la pena, si quieren preguntar alguna cosa, métanse por ejemplo a contacto@dental.com.mx, ahí les van a dar toda la información, tanto de Antivet como de todos los productos de MDC. No estoy haciendo comercial, pero sí lo estoy haciendo porque vale la pena, es una empresa mexicana que vale la pena que brille, brilla por supuesto, pero que brille con los productos mexicanos que tiene y que nos ha ofrecido durante muchos años de la odontología en México. Hay que colocar el dique de hule para hacer un aislamiento absoluto. Este es bien importante. En algunas ocasiones cuando se ha utilizado y lo hemos utilizado para dar servicio social a comunidades de regiones endémicas a la fluorosis dental, nosotros en algunas ocasiones no tenemos la oportunidad de hacer el aislamiento absoluto, pero podemos hacer aislamiento relativo con rollo, con resina líquida para protector de encías y que si está bien colocado lo vamos a poder utilizar. Mi recomendación inicial es usar el dique de hule y que con eso tenemos la certeza de que nuestro paciente se va a ir con una sonrisa blanca, brillante, bien bonita y que además no le vamos a provocar ninguna reacción adversa o secundaria. Hay que hacer pequeñas torunditas de algodón, más o menos de un milímetro, tener una pincita Kelly. El producto ya trae una pincita de plástico dentada que nos sirve para pinzar nuestra torundita de algodón con la que nosotros vamos a aplicar este producto. Hay que depositar, también trae un depósito, unas tarjetas dosificadoras, en donde podemos dosificar nuestro producto y de ahí tomarlo para llevarlo directamente al diente que vamos a trabajar. También trae un neutralizante por si, en primer lugar, llegara a filtrarse algo, lo podemos utilizar y lo vamos a aplicar. En el momento, este neutralizante va a provocarnos, no sé si podemos abrirlo para poder ver. A ver, chicos, muchas gracias. Porque sí me gustaría que lo vieran. Vamos a utilizar el neutralizante en caso de que llegara a haber alguna filtración o que nuestro paciente llegue a decirnos que tiene alguna molestia o algo y este actúa de inmediato, como por arte de magia prácticamente, para quitarle ese pequeño ardor o esa pequeña irritación. Hay que impregnarlo con la torunda, escurrirlo y llevarlo directamente al diente para que podamos hacerlo de una manera muy perfecta. Hay que frotar, no necesitamos tallar. Si utilizamos una pinza de Kelly metálica, hay que tener cuidado de no provocar una laceración ni estar tallando la pinza con el diente, porque a veces no provocamos, no es provocado por el producto, sino por nuestra manipulación. Entonces, yo creo que vale la pena que podamos recordar perfectamente cómo tenemos que utilizarlo. Durante minuto y medio, dos minutos, máximo tres minutos, la mancha desaparece. De tal forma que nosotros podemos utilizarlo y si nosotros multiplicamos el 3 por 6 dientes que tuviéramos que... aquí se los presento, vamos a ver si lo podemos ver en la pantalla. Aquí viene el producto, esta es nuestra cajita, lo abrimos, tenemos el producto, viene con un paquetito de diques de hule que vamos a utilizar en nuestra aplicación, viene con un instructivo bien importante, siempre léanse los instructivos del fabricante. Vale la pena, viene una ilustración para, y viene los pasos rápidos para nuestro instructivo. Tiene la tarjeta dosificadora, ahí no la puedo sacar,
Siempre lo volteo yo para sacarlo. Siempre se me resbala. Con los guantes ya no se resbala. Entonces, tenemos la tarjeta dosificadora para poder poner nuestro paso 1 y nuestro paso 2. Nuestro paso 2 es el neutralizante y lo podemos utilizar para esas ocasiones en que pudiera llegarse a filtrar un poquito del líquido. Casi nunca se filtra, pero podría pasar. Entonces, nosotros sabemos que pueden pasar actos fortuitos en el acto de que estamos atendiendo a nuestro paciente, entonces más vale tener nuestro neutralizante. Trae dos brochitas, una para el producto y otra para dosificadora para el neutralizante, y trae nuestra pinzita dentada. Eso es todo lo que nosotros necesitamos para darle al paciente una atención de calidad en una sola visita, que le va a cambiar la vida emocionalmente, físicamente, socialmente, y les voy a decir una cosa, económicamente, y les voy a decir por qué. Porque el paciente de aquí se va a ir seguro a pedir su trabajo, aquel trabajo que le negaron porque tenía los dientes manchados por la pigmentación de fluorosis. Entonces, aquí tenemos nuestro paquete y este vale la pena tenerlo. No sé cuánto cuesta, no sé si los muchachos me puedan decir cuánto cuesta para que los que nos están escuchando lo vean. Como $690 pesos más o menos. Alcanza para todos, para 30, para tienen 30 dientes. Alcanza, y aquí la doctora me dice que alcanza para 30 dientes. Yo les puedo decir fácilmente que alcanza para un poquito más, si sabemos utilizarlo correctamente. Entonces, ténganlo siempre en el consultorio, vale la pena. La inversión es nada, si lo comparamos con el tipo de productos que nosotros tenemos que tener en el consultorio. Y si lo compran, también les vamos a regalar un alginato cromático. Ah, y si lo compran ahorita, ¿verdad? Si lo piden en su... ¿Sí? Si lo piden aquí en contacto@dental.com.mx, les vamos a regalar, pídanlo, un alginato cromático. Les regalan un alginato cromático, vale la pena. Y yo creo que es importante saber que finalmente al paciente le retiramos todo lo que pusimos del aislante, enjuaga el paciente y se va a su casa muy tranquilamente. Mi recomendación extra es que le hagan una aplicación de barniz de flúor. Tampoco es comercial, pero vale la pena que tengamos siempre barniz de flúor en el consultorio. Es una de las mejores aplicaciones de seguridad anticariogénicas. ¿Por qué? Porque estamos seguros en dónde lo aplicamos, dónde lo pusimos, dónde se va a quedar y dónde la misma saliva sirve como vehículo para que se mantenga ahí y el diente que sufrió un proceso de desmineralización con el antibet pueda reinstalarse, remineralizarse a su condición natural con el barniz de flúor. Entonces vale la pena que nosotros hagamos una aplicación del barniz de flúor. Los pacientes con fluorosis, como les comentaba al inicio, casi siempre sufren con gingivitis, con enfermedad periodontal, con sarro, con tártaro, con placa, porque ellos no quieren hacer nada en su boca porque la mancha no se les quita, así de fácil. Y esa es la experiencia que ellos te dicen en el consultorio. Periodontitis, gingivitis. Los pacientes casi siempre van a ser pacientes jóvenes. Hay pacientes adultos que llegan y que la verdad dicen, al terminar el tratamiento mi esposa no me va a reconocer. Y si ustedes ven las caritas de los pacientes emocionalmente afectados favorablemente, muchos llegan a soltar una lágrima de decir que nunca pensaron que la mancha se iba a quitar de su boca, que iba a desaparecer de sus dientes. Entonces, poder atender este tipo de casos en una sola visita vale la pena. A veces ni siquiera quieren que se les quite el 100% de la mancha. Con que les quitemos la mancha en una visita, con eso tienen los pacientes. Y solitos regresan porque dicen, ay doctora, después de verse, como que siento que me quedó una manchita todavía por ahí, pero no es porque tanto le haya quedado la manchita o porque no haya sido suficiente el tratamiento, sino porque ellos mismos se hacen más exigente con su boca, regresan a que les hagamos limpieza, a preguntar sobre la ortodoncia, a preguntar sobre otros tratamientos para mejorar la calidad de las condiciones de su boca, que vale la pena
por supuesto que vale la pena. Pacientes que en ocasiones creeríamos que ya no se quieren hacer nada porque pues ya se sienten que ya están viejos de 43 años, cuando sabemos que es la primera juventud consciente, productiva y plena en la que debe de vivir hombre y mujer en esta época de la vida. Estos pacientes que llegan a experimentar el cambio de las pigmentaciones, vale la pena que lo hagan, y cuando saben que es en una sola cita, que es en una sola visita con el dentista, lo hacen, y saben que esos pacientes se quedan en el consultorio. Entonces yo les recomiendo que siempre tengan en la oficina su antibet, porque siempre van a tener un paciente, aún en zonas no endémicas, porque la migración de los pacientes ahorita es para toda la República Mexicana. Tenemos mucha migración de pacientes del sur hacia acá, de pacientes de aquí hacia el norte, del centro de la República hacia el norte. Todos los que me están viendo en el norte del país tienen que tener en cuenta que hay mucha migración de pacientes de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, que van hacia el norte del país y que hacen su vida en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en Mexicali, en Tijuana, que a lo mejor podrían no ser zonas endémicas, pero que los pacientes ahí están. Hay que tener el antibet en la casa, en el consultorio, para que cuando llegue el paciente lo podamos atender como él se merece. Por supuesto, como todos los materiales dentales y toda la tecnología, tiene algunas desventajas y yo se las voy a platicar también. Las desventajas es que en algunas ocasiones requiere que sea aplicado por dos veces, o sea, con una segunda ocasión, con una segunda aplicación, porque a veces la mancha no se retira, o porque no tenemos el tiempo. Y lo que sí les puedo decir es que aunque el producto y el fabricante dice que quita el 95% de la mancha, yo les digo quita el 100% de la mancha. Para mí no es una desventaja. Los espacios interdentales podría ser una mancha, una desventaja, si es un poquito difícil, pero a mí ya me enseñaron algunos otros doctores, gracias, porque yo aprendo de ustedes, a que con una gasita, se le saca una tirita a la gasita, se impregna y como si fuera hilito dental o lijita, se frota en esos espacios interproximales y la mancha se retira. Así que para mí las desventajas no son desventajas, son un momento en el que podemos trabajarlo con mayor esmero y sacar oportunidades de nuestro antibet. Yo espero que si hay preguntas, con todo el gusto del mundo, si me las quieren hacer o si las quieren mandar, ustedes me dicen. Estamos a sus órdenes. Bueno, si tenemos Sí, tenemos muchas preguntas, tenemos mucha gente conectada, muy interesados. Muchas gracias. Bueno, muchos saludos también. Tenemos Cuauhtémoc Star, te manda a saludar. Marcelo Briones Ramírez, te manda saludos. Muchas gracias a todos. Laura Bizalcán, buenos días, muchos saludos. La doctora Marcela Briones Ramírez dice, buenos días. Yo lo he usado, pero no creo haberlo sabido aplicar. ¿Me pueden explicar? O sea, que le expliquemos. Bueno, ya pusimos ahorita unos comentarios en los cuales también puedes entrar a www.antibet.com y ahí vas a ver muchos videos nuestros. Bueno, pero la doctora es la experta también en decirnos, ¿es muy sencillo aplicarlo? Es muy sencillo, Marcela, doctora Marcela. La verdad es que no se trata de que la primera cita lo aprendas, ni mucho menos. Hay que, por supuesto, como todos los productos, experimentarlo. Probablemente puedes hacer un ejercicio en un tipo odonto y con eso saber cómo lo vas a utilizar. Pero condición que yo te voy a decir es que tus torunditas las hagas tú muy apretaditas en el momento, de un milímetro de espesor, duritas, y que, porque cuando lo empezamos a utilizar, obviamente el algodón se expande con la humedad y cuando estamos frotando se va despeinando. Tú puedes volver a agarrar, despinzar,
volver a hacer el nudillo y volverlo a pinzar, volverlo a utilizar, y vas a ver cómo en menos de 3 minutos la mancha la vas a quitar completamente. No necesitas tallar, necesitas frotar. Haz de cuenta que con un paño húmedo estás limpiando un cristal que ya está limpio y que le vas a frotar muy suavemente y se va a deslizar. Y de la misma forma vas a hacerlo con tu pinza, tu torundita de algodón empapada, y vas a tenerlo. Sí, el estuche viene con 2 brochas. Recuerden que las brochitas que vienen son para el neutralizante, no son para aplicar la solución activa. ¿Sí? Con la solución activa es con las pinzas que trae o con unas pinzas Kelly que ustedes tienen en su consultorio, y la torunda de algodón bien apretadita, como dice la doctora, de 5 milímetros aproximadamente. ¿Sí? Bueno, también es de 1 milímetro. A veces de 5 se nos pasa un poquito, pero yo les voy a decir una cosa, depende del tamaño del diente también, sí, claro. Porque si el paciente tiene un dientote, pues a lo mejor le hacemos un poquito más grande, ¿verdad? Si no, sí. No vamos a terminar jamás. La única cosa es que su torunda esté bien hecha. Estando bien hecha, el resultado va a ser magnífico. Sí, bien compacta, ¿verdad? Bien compacta. Ana Melisa Rodríguez Pineda te manda muchos saludos. Gracias, Ana. Lourdes Amaya, Lalo de León, el doctor Reyes Desgraci, buen día, saludos. Hola, doctor. Doctora Jenice Villarreal, ¿cuál es la interacción química que ocurre con el esmalte y la dentina al momento de aplicar? Aquí entra el líquido, tiene la oportunidad de entrar en los iones de las pigmentaciones y hacerlas hacia el exterior, para que las pigmentaciones no vienen de adentro hacia afuera, se han producido de una manera extrínseca, de tal manera que el esmalte poroso lo tenemos ahí a la hora de la erupción. Y con el tiempo y con la vida diaria, la mancha se va provocando. Cuando el líquido entra en los intersticios del esmalte, salen los iones de esas pigmentaciones y es como se produce el aclaramiento del diente en la pigmentación. Muy bien. Pues el doctor Marlon Jesús nos manda saludos. Saludos, doctor. Yadira Peñalosa, buen día, Yadira. Excelente información, y bella la doctora Alma Godínez. Gracias, claro que Yadira. Sí. Alejandro Fonseca nos manda saludos. El doctor Leo Briceño, le mandamos un besote, doctor. Excelente transmisión, como siempre. Lomelí, bonita, buenos días, informes. Bueno, ya les dijimos, los informes es en antivet.com. Ahí tienen muchos videos, muchísima información del producto, y también nos puede hacer hasta su pedido, ¿no? Y en el correo electrónico contacto@dental.com.mx. Así es. Carla González, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer la segunda aplicación? Inmediatamente después. Si el paciente está cansado, si algo, pues lo pueden citar al día siguiente, a la semana, cuando ustedes quieran. Pero inmediatamente después pueden hacer una segunda aplicación por otro 1 minuto y medio, 3 minutos. Okay. Pueden llegar a hacerla. Sí, Pau Medina pregunta lo mismo. No produce, esto es bien importante que lo sepan, no produce ninguna reacción secundaria ni adversa, ni ninguna queja que el paciente pueda sentirse ni incómodo, ni sensible, ni nada. Sí, por eso se llama que es un producto cero invasivo. Así es. ¿Verdad? La doctora Adriana Gaitán dice, doctora, ¿la segunda sesión cuándo debe ser? Pues ya lo contestó la doctora Almagracia. El doctor Ignacio Pedro nos manda un fuerte abrazo. Saludos, Pedrito. Sí. El doctor Leo Briceño nos dice, ¿después de aplicar Antivet puede reforzar con algún sistema de blanqueamiento profesional? Yo les voy a decir mi experiencia. Yo vine a platicarles mi experiencia. Inmediatamente no. Yo lo hice y resultó que me quedó una mancha ligeramente como naranjita. Obviamente volví a utilizar mi Antivet, pero mi recomendación es, esperen, primero que nada, darle una aplicación de barniz de flúor para remineralizar el diente, el esmalte, y entonces en una semana podrás darle en sesiones de porcentajes mínimos una aclaración al diente, en 10%, y lo puedes aplicar correctamente y con toda la seguridad del mundo. Puedes hacer tus blanqueamientos, pero primero hay que remineralizar el diente, no inmediatamente,
Si no, el paciente va a creer que la sensibilidad que siente es provocada por uno y no lo es. Así es, como Antibet no produce sensibilidad, no, le van a echar la culpa porque todos, no. todos los blanqueamientos, ya sean por peróxido de carbamida, sí, o por peróxido de hidrógeno, causan sensibilidad. Aunque sea mínima, y sabemos que la sensibilidad es momentánea, reversible y se retira inmediatamente a la hora, dos horas de que pasó el procedimiento, todo vuelve a la normalidad. Muy bien, pues Marcela Briones Ramírez nos dice que gracias. Muchas gracias, muchos saludos. Graciela Contreras Huerta, ¿podría cambiar la torunda por un aplicador de microbrush o el más delgado? No. No. No, porque se te va a desbaratar y lo único que vas a provocar es que con la cabeza del microbrush vas a estar tallando el esmalte y no vas a tener el líquido. Y aquí el que actúa es el líquido, ni siquiera es la frotada. Con la frotada lo estás distribuyendo, pero el líquido en el esmalte es el que está actuando. Entonces hay que hacerlo con una torundita de algodón y va a ser muy simple y va a ser muy fácil. Entonces ten la confianza de utilizar tu torundita de algodón. Sí, la doctora Laura Basalcan, ¿sí? ¿Se puede utilizar como blanqueamiento cuando el paciente presenta un color A4 y que es demasiado amarillo oscuro a un blanqueamiento convencional? No. No, no confundan. Este es un desmanchador y los blanqueamientos son... Aclaradores. No son blanqueamientos, son aclaradores. Digo, por la forma popular hemos hablado de la palabra blanqueamiento, pero hay que recordar que es una aclaración en el esmalte que tampoco es blanco, porque tenemos una dentina amarilla, entonces un esmalte no puede ser blanco, blanco. Blanco nada más las teclas de piano. Así es. Quique Muñoz, saludos. Doctor Enrique Muñoz dice que, ¿qué pasa si el producto toca la encía? Si el producto toca la encía por un periodo largo, puede llegar a irritarla un poquito. Entonces, por eso la importancia de utilizar el dique de hule para evitar toda filtración. Y si quieren ustedes a poner un poquito de resina de la que utilizamos para aislar la encía, ese pueden utilizarlo, que próximamente seguramente la vamos a tener aquí en MDC. Sí, pero aquí el aislamiento es sí, que sí. O sea, es importantísimo. No podemos realizar el despigmentado sin un aislamiento, ya sea relativo o absoluto, pero siempre tener nosotros el cuidado de que no toque la encía. Si llegara a tocarla, no te preocupes, le pones el neutralizante y en el instante empieza, en primer lugar, retira la irritación, regenera la encía en el momento y le quita la molestia al paciente. Okay. Ubaldo Vite, saludos doctora Alma Godínez desde Huajutla, Hidalgo. Sí. Alejandro Martínez, ¿cuáles son las indicaciones posteriores a la aplicación? Las indicaciones, mis indicaciones, yo les digo, hay que el paciente enjuague, ponerle una aplicación de barniz de flúor y que se vaya a su casa a disfrutar de su nueva sonrisa. Ok, Ana Raquel Salvador Ángeles, ¿en vez de torunda bien apretada se puede utilizar microbrush? No. No. Genesi Villarreal, gracias por la excelente explicación. El doctor Orbe Luis, saludos, buen día. Empieza la próxima semana a eliminar la pigmentación de un paciente con Antibet. Dice que va a empezar. Con mucho gusto. Cualquier duda que tengas, doctor, ay, no sé si le puedo dar mi teléfono al doctor. Sí, claro. Para cualquier duda, ay, bueno, no voy a andar por aquí, pero bueno, 415-153-5270, para si tienes alguna duda. Mira que muchos pacientes me marcan allí a veces en el WhatsApp, me dicen, oiga, doctora, alguna dudita que les quedó, con mucho gusto yo se la respondo. Si no la contesto en el momento porque estoy trabajando o algo, la contesto 10, 15 minutos más tarde. Muy bien. Pero cualquier duda, estamos a sus órdenes. Sí. Valeria Jiménez, ¿se puede hacer limpieza dental antes de la aplicación del producto? Sí, de preferencia. Vamos a trabajar en un medio limpio. Si ustedes se fijan, yo quise dejar las fotografías con los pacientes, muchos pacientes que tenían una higiene dental muy mala, porque yo quería que vieran eso, lo que está pasando. El paciente que tiene manchas por fluorosis no tiene una buena higiene dental. Así es. Bueno, Roel Herrera, buen día, doctora. ¿Existen algunas contraindicaciones?
Ninguna hasta el momento, a menos que hubiera cráteres tan profundos que atraviesen la dentina. Sí, y bueno, sí, en caries. Y en caries, pues hay que primero tratar al paciente con un ionómero de vidrio, un remineralizante, y entonces utilizar el antivet. Muy bien. Ani Márquez Esquivel, buen día. ¿Se puede usar en niños o a partir de qué edad? Sí se puede utilizar en niños. Yo al principio, pues como todo, fui muy reservada de esto. Sin embargo, eran tantos los niños de 8 o 10 años que iban a hacer su primera comunión, vamos a hablar de esto, sí, que es muy importante la parte social, y los niños no querían ir a la primera comunión porque tenían los dientes manchados y no querían ir así. Y como es un tratamiento no invasivo y es una buena etapa en la vida del niño, yo lo he utilizado muy favorablemente. Son pacientes que son mis pacientes, que estoy viendo desde hace varios años, que utilicé desde hace varios años y que con todas mis reservas, ahorita que sigo viendo a pacientes después de 4 o 5 años de la experiencia vivida, son pacientes que tienen el curso de su vida completamente normal y que están felices sin las pigmentaciones. Así es. Sí pueden utilizarlo en niños, siempre las debidas precauciones, doctor. Así es. Antivet solo se necesita una aplicación, aún existen manchas cafés o tenuas, o hacemos una segunda aplicación. Se supone que en la primera le vas a retirar todo. Sí. Yo te lo puedo decir claramente, que en el minuto tú empiezas a ver cómo la torunda se empieza a impregnar de un color amarillento y termina casi siempre de un color café o color ámbar. Y en ese momento, si tú quieres, puedes cambiarla por otra torundita para que tú vayas viendo que sigues quitando la mancha. Entonces la cambias y casi siempre a los 3 minutos la mancha desapareció completamente. Hay ocasiones en que la mancha, aunque sea muy profunda o muy oscura, muy café, la mancha a los 2 minutos tú ya la retiraste en su totalidad. Entonces, en la primera visita siempre vas a quitar la mancha al 95%. Yo decirte 95% es no errarle, pero al 100% la quitas. Si llega a quedarte, porque el paciente se movió, porque esto, porque el otro, porque no te aguantó tanto tiempo, a la siguiente sesión le vuelves a hacer y lo vas a retirar completamente, doctor. Muy bien. Nadia Buenaño Bonilla dice: saludos desde Ecuador, excelente ponencia. Alejandro Fonseca, Alejandro Uri, muchas gracias, con mucho amor. Luis Alberto Galvás Ruano: hola, doctora. Hola. Me acabo de inscribir, ¿cuál es el componente principal del material? Aquí la doctora Lourdes. Bueno, es una solución acidificada, farmacéuticamente controlada, así es de que es un material cero invasivo, lo pueden usar con confianza. En Estados Unidos la FDA lo catalogó como el Dental Stain Eraser, como el borrador literalmente de manchas, así es de que, y aparte Dental Advisor, aquí viene en su cajita, Dental Advisor le dio 4 estrellas, así es de que, bueno, ustedes tengan la confianza de que están utilizando un producto 100% ya cero invasivo. Y además que es una fórmula patentada, reconocida por nuestras autoridades, por COFEPRIS, para que su uso sea en el exclusivo del odontólogo dentro del consultorio dental. Así que úsenlo con toda la confianza del mundo. El doctor Eri Fezarangosa: doctora, en su experiencia, ¿cuál sería el costo del tratamiento para quitar las manchas de antivet? Mira, el costo del tratamiento cobrado oscila, yo creo que entre mínimo 1,500 pesos hasta 6,000 pesos que yo he cobrado. Yo he cobrado hasta 8,000 pesos por un desmanchado en una sesión. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Sí, vale. También he tenido mucha actividad social, porque tengo una hermana que es trabajadora social, entonces luego anda viendo gente con pigmentaciones y me las manda de a gratis. Entonces, espero que no tengan una hermana que sea trabajadora social, pero de que pues se puede cobrar bien, se puede cobrar perfectamente bien. Así es.
Y bueno, pues este es un producto cero invasivo, seguro, y el estuche la verdad les alcanza para muchos dientes y el precio es bastante accesible. Así es de que bueno. No puede faltar en el consultorio. Así es, de todas maneras nos pueden seguir escribiendo todas, tenemos muchos saludos, muchas preguntas, las seguiremos contestando a lo largo del día. Les agradecemos mucho haber estado conectados con nosotros. Vamos a estar, este se guarda en YouTube para que si ustedes lo quieren seguir compartiendo con sus colegas, pues nosotros encantados. Pueden meterse a nuestra página www.antivet.com, ahí vienen muchos casos. Y bueno, pues nos vamos de aquí a dar una conferencia a la Universidad La Mar. Vamos, entonces así es de que pues nos retiramos y muchas, muchas gracias. Bueno, les invito a nuestra próxima conferencia en línea, que la vamos a tener como siempre con Felipe Navarro. El tema va a ser la mejor alternativa en disilicato de litio. Vamos por el tercer capítulo ya sobre CAD/CAM con Rosetta y Amber. Va a ser el próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana. Conéctense, está interesantísimo. Recuerden que el capítulo 1 y 2 ya está guardado en YouTube para que si se quieren poner al corriente de ellos para poder escuchar el capítulo 3. Y bueno, también tenemos otra conferencia en línea con el doctor Julián Cornejo, que son restauraciones estéticas con tecnología CAD/CAM. También la vamos a estar transmitiendo en vivo desde el 22 de octubre, también a las 10 de la mañana, por YouTube, por Face y por nuestra página. Pues muchísimas gracias por estar conectados y estaremos siguiendo dando estas conferencias en línea para ustedes. Muchas gracias, doctora Lourdes. Gracias, gracias a MDC por invitarme y estar en este salón tan hermoso, Salón Don Rogelio. Es un aula audiovisual de trabajo teórico-práctico que les invito a conocer. Muchas gracias, buen día. Gracias, nos vemos.